La vigilia pascual se realiza antes de la medianoche del Sábado Santo y está compuesta por varias partes importantes con el propósito de alabar a Jesucristo y renovar los valores religiosos. La vigilia inicia cuando se apagan todas las luces en la iglesia y el sacerdote enciende una llama de fuego con la cual encenderá luz al cirio pascual. Este es bendecido y llevado en procesión a través de la iglesia mientras permanece a oscuras. Del fuego del cirio pascual se encienden las demás velas que lleva cada persona a la iglesia. La luz del fuego representa al Cristo resucitado.